Estábamos de trip, y el sueñito. Cafecito. Ya yo me tomé mi cafecito. Así se ve Madrid a las 6:30 de la mañana. Oscuro, frío. Si tú tuvieras un canal con 50.000 suscriptores, hicieras lo mismo. Buena. ¡Hijos de pues son 10 minutos, yo no le dije que llegara aquí a las 7 en punto. 16 minutos. Me escribiste en el grupo. Dale, dale, vámonos. ¿Qué tal, Fabricio Andrés? No me dejes hablar. Aquí, como pueden ver, este es nuestro mini pack de senderismo. Aquí tenemos agua, también tenemos una barra de chocolate, tenemos muy importante el juguito de naranja que no puede faltar, un bocata relleno de tortilla y de jamón, y finalizamos con unos vasitos por si hacen falta. Aquí estamos caminando por una de las rutas de senderismo. Bien, puedes venir en bicicleta, puedes pasear por toda esta ruta. Lo bonito que tiene es que hay un río que lo está bordeando, como pueden escuchar. Hay cascadas. Quitarme, voy a bajarme un poco esto, me alejo un poco del grupo. De verdad que está bastante rico. El ambiente un poco frío, pero que nada. O sea, no es que hace un frío así extremo ni nada. Una chaquetica, sin guantes. Creo que no lo mencioné antes, pero estamos en La Pedriza, que es la reserva natural. Está en las afueras de Madrid, queda como a una hora en coche. Y observen esta vista hacia la montaña, que está preciosa. Que había ahí. Seguimos, estamos buscando un punto para poder comer, para poder desayunar, que no hemos desayunado, y es que es precioso respirar aire puro, la naturaleza, salir de la ciudad. Miren esta belleza, que miren esto. Creo que soy un poco exagerado diciéndolo de belleza cada rato, pero bueno, es bastante bonito. Me impresiona bastante que Madrid tenga esto. Necesito comprarme son unas botas especiales de senderismo para poder hacer más paseos como este, porque sé que Madrid tiene muchos sitios así y vale totalmente la pena. Hemos llegado a nuestro punto de encuentro de picnic. Aquí están los bocatas, juguito de naranja. Te vives de rico, ¿viste? Te vives de rico.
salud. Chocolatico caliente. No, ¿a dónde hemos llegado? Llegamos a la charca y es verde. Se llama la charca verde. Este es un punto del parque La Pedriza. Nos hemos quedado atrapados. No sabemos cuál es el recorrido. Y aquí hay discusiones. Obviamente, si queremos avanzar a la cascada, sí tiene que ser otro camino porque ya. Pero por ahí la gente estaba calando con por. Tenemos como una hora caminando. Precioso. No se olviden del agua. ¿Qué estás haciendo? ¿Alguien me está tomando la foto o es José que me está grabando? Dale. No, ya tomé varias. Aquí ya nos encontramos bajando. Como les conté, esto es La Pedriza como tal. Todo esto que acaban de ver es La Pedriza. Y vamos a ir al pueblito que les comenté en el inicio del video, que es Manzanares del Real. Vamos a ver qué tal. Sigamos conociendo un poco más de Madrid. Les doy un dato, un tip bastante importante cuando hagan senderismo o estén en alguna ruta de senderismo por alguna montaña aquí en España. Las rutas por lo general no están marcadas, se ve un camino, el típico camino cuando uno pasa, pero a veces no están marcadas y es muy importante ver la señalización de estas líneas que les voy a mostrar a continuación. Estas líneas son las que te indican la dirección del camino, ya sea para ir al sitio principal o ir a la salida. Las líneas blancas y amarillas, así que si en algún momento se llegan a perder, sigan esas líneas, es muy importante. Hasta aquí, tip de José de Alessandro Viajero. Y aquí tenemos a la niña admirando los árboles. Y ahora acabamos de llegar a Manzanares del Real. Todo lo que van a ver ahora es este pueblito que está cerca de igual de La Pedriza, que es donde estábamos hace unos 10 minutos. Hoy domingo, me imagino que estarán muchas cositas cerradas. Nos tomaremos alguna cervecita a disfrutar un poco de la tarde y luego, bueno, ya partiremos a Madrid como tal. Y a disfrutar. Para contar un poquito de historia del castillo de Manzanares del Real, fue construido o fue iniciado sus obras en el año 1475 y es del estilo mudéjar y se trata de un estilo únicamente hispánico que se dio aquí en España por una combinación de los diferentes estilos románicos, góticos, renacentistas y musulmán. Tiene 4 torres y fue denominado Real, ya que en su época el rey Alfonso se lo entregó a la familia de los Mendoza, quienes se encargaron de darle vida a todo este pueblo. Y un dato bastante importante, que es el castillo mejor conservado de todo Madrid y uno de los mejores de la península. Aquí estamos en el barcito, mesas separadas. Ya te renueva el lío.
Bueno, ya no estamos regresando. Hasta aquí ha llegado este viaje, ya vamos de regreso. Conocimos La Pedriza, llegamos hasta la Charca Verde, este pueblito Manzanares del Real. Seguiremos conociendo Madrid y será hasta un próximo video.